Sean bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos acerca de cómo multiplicar un número entero por una fracción. Así es, sí se puede multiplicar un entero por una fracción. En este video les voy a mostrar cómo se puede hacer eso. Así que vamos a comenzar. Para poder realizar esta operación, necesito que el entero se vuelva una fracción. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, eso se puede lograr haciendo lo siguiente. El 3 lo vamos a utilizar como el numerador y debajo de él le vamos a colocar un número 1, ¿ok? Y esto ya sería una fracción. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, se puede realizar esto ya que el número 1 no afecta de mala forma la demás fracción. Entonces, sí se puede hacer esto. Cada vez que tengan un entero, por ejemplo en mi caso es 3, siempre agréguenle un 1 abajo, ¿ok? Y ya sería una fracción, ¿ok? Entonces, comenzando ya con eso, lo que puedo hacer es lo siguiente. Ahora sí, multiplicar los numeradores. ¿Cuánto sería 3 por 3? Sería 9. Perfecto, lo pongo ahí y pongo el símbolo de fracción. Y abajo también vamos a hacer lo mismo. Multiplicamos 1 por el 4. ¿Y esto cuánto nos da? 4, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Lo coloco aquí. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Si ya tenemos el resultado de multiplicar los de arriba, los numeradores y los denominadores de abajo. Bueno, lo que se puede hacer es lo siguiente. Tú vas a colocar la tabla del 4 aquí a un ladito, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a poner 4 por 1 es 4. 4 por 2 es 8. Y 4 por 3 es 12. Vamos a dejarla hasta ahí. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Bueno, lo que puedes hacer es lo siguiente. Esta se puede convertir en una fracción mixta de esta manera. Miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál de estos resultados de la tabla del 4, que es el número denominador, cuál de estos resultados se acerca al 9, pero que no se pase? Bueno, lo que vamos a hacer es buscar aquí el más cerquitas y resulta que el más cercas al 9 es el 8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 12 sería incorrecto ya que se pasa del 9. Entonces, listo. Ya seleccionamos el 8. ¿Qué debemos hacer con esos números? Bueno, es 4 por 2 igual a 8. El 2, que va aquí, por el cual fue multiplicado, se coloca aquí el número grande entero, ¿ok? Y el 9, el numerador, se le va a restar lo que salió del 4 por 2, que es 8. Entonces sería 9 menos 8, me quedan 1. Y lo escribo ahí arriba. Y el 4 se mantiene aquí en el denominador. Con lo cual, ahora sí, hemos terminado con este ejercicio que nos quedó de esta manera. Y esto sería la respuesta de este ejercicio. Así que vamos a ver otro ejercicio un poquito más largo para que se den cuenta que hay muchos más. Así que vamos a ver otra situación que es muy parecida, pero vamos a verla, ¿ok? Ahora aquí tenemos esta multiplicación. 5 enteros por 6 doceavos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Convertiremos el entero en una fracción. Movemos el 5 al numerador y lo hacemos fracción de esta manera, colocándole un 1 abajo, ¿ok? Y ahora sí, empezamos a multiplicar. 5 por 6 me da 30. Perfecto. Y debajo, ¿cuánto sería ahora 1 por 12? Pues sería 12, ¿verdad? Perfecto. Y el siguiente paso que les había dicho, que hacemos la tabla del denominador, que en mi caso es el 12. Vamos a hacer 12 por 1, es 12, luego 12 por 2, es 24, y 12 por 3, es 36, ¿ok? No vamos a ponerla toda a menos de que lo amerite. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos preguntamos de todas estas respuestas de aquí, ¿cuál es la más cercana al número 30? ¿Ok? Buscamos, buscamos, buscamos. Y la más cerquitas es el 24. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se debe de pasar del 30. Entonces, si yo pusiera el de abajo, estaría incorrecto, ya que se pasa el 36
del 30, ¿ok? Entonces seleccionamos el que dice 12 por 2 igual a 24. El 2 de aquí, por el cual fue multiplicado, es el que va a ir acá. Perfecto. Y el 30 se le va a restar 24, ¿ok? Decimos 30 menos 24, ¿eso cuánto nos da? Nos queda 6, ¿verdad? Y pues se mantiene el 12 siempre, ¿ok? El denominador siempre se mantiene. Después de hacer esto, esto no sería la respuesta. ¿Por qué? Porque esto se puede reducir. Esta fracción se puede reducir, ¿ok? De esta manera, miren. Vamos a seguir colocando el 2 y reducimos 6 y el 12. La mitad de 6, ¿cuánto es? La mitad de 6 es 3, ¿ok? Y ahora la mitad de 12, ¿cuánto es? Es 6, ¿verdad? Y esto también se puede reducir, ¿verdad? Entonces seguimos reduciendo hasta que nos quede lo menor posible. Seguimos colocando el 2 y ahora decimos la tercera parte de 3 es 1. Y la tercera parte de 6 es 2. Y hemos terminado al fin con esta operación que es un número entero, una fracción, ¿ok? ¿Por qué ya no se puede reducir 1 entre 2? Bueno, la condición para reducir ambos, el numerador y el denominador, deben ser divisibles en la mitad o la tercia iguales, ¿ok? Entonces, este sería el resultado de esta multiplicación de 5 enteros por 6 doceavos, ¿ok? Espero que este video te haya ayudado y que realmente hayas aprendido a cómo multiplicar un número entero por una fracción. Si este video te ha ayudado realmente, deja tu me gusta y suscríbete a este canal para que puedas entender las matemáticas de una manera muy sencilla. Así que si este video te ha gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos hasta el siguiente video.